Misión TIC 2022. El programa bandera del Gobierno Nacional del presidente Iván Duque, liderado por la ministra TIC Carmen Ligia Valderrama. El propósito es formar a 100.000 colombianos en programación a través de un curso intensivo de calidad y gratuito que tiene en cuenta las necesidades de la industria y demás sectores productivos y con el que se impactarán jóvenes y adultos en los 1.103 municipios de los 32 departamentos de Colombia. Para lograr un mayor impacto, el programa cuenta con la Ruta de Aprendizaje 1, dirigida a estudiantes de grados 10 y 11 de colegios oficiales y privados, recibiendo una información de 320 horas en fundamentos de programación y tecnologías digitales o en industrias creativas digitales. En la Ruta 2, dirigida a ciudadanos bachilleres mayores de 15 años con título bachiller, reciben una formación de 800 horas en programación con 3 ciclos básicos en Fundamentos de Programación, Programación Básica y Desarrollo de Software, más un ciclo de profundización en Desarrollo de Aplicaciones Web o Móviles, además de fortalecimientos en inglés, sesiones de coaching y aproximación laboral. A la fecha, este programa ha beneficiado a 59.995 colombianos en todo el territorio nacional. De ellos, en Ruta 1, 10.187 y en Ruta 2, 43.953. Personas que hicieron sus ciclos de formación en programación en 10 de las mejores instituciones de educación superior del país. Ahora en su tercera y última convocatoria, con más de 95.000 inscritos, este programa al final del 2022 brindará a nuestro país talentos que aportarán a la reactivación del país y llevarlo hacia la cuarta revolución industrial. Es con hechos que conectamos a Colombia. Por esto esta iniciativa permite que más tripulantes accedan a oportunidades laborales. Conectamos a esos talentos de Misión TIC con organizaciones y empresas del país a través de Interacpedia y con el Servicio Público de Empleo. Buscamos que a través de una generación de desarrolladores nos acerquemos a la transformación de una Colombia con talento y exportador de servicios tecnológicos. Misión TIC 2022. La tripulación del futuro. Mintic, el futuro digital es de todos. Buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio pensado especialmente para fortalecer las capacidades de todos los participantes de Misión TIC 2022. Hoy la Alianza Mintic y la Unidad del Servicio Público de Empleo se unen en este taller para traerles las indicaciones de cómo ingresar y beneficiarse de forma totalmente gratuita a la Ruta de Empleabilidad, que opera en la red de prestadores del Servicio Público de Empleo en todo el territorio nacional. Compartirles también unos consejos prácticos a tener en cuenta a la hora de presentarse a entrevistas de trabajo. Así que, bienvenidos. Iniciamos con Ana María Tamayo Incapié. Ana María es profesional en desarrollo familiar de la Universidad de Caldas. Tiene fortalezas en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos orientados a promover el cambio, el desarrollo humano y la investigación. También tiene fortalezas en la implementación de proyectos educativos y sociales, programas y estrategias de intervención psicosocial orientadas a poblaciones vulnerables. Y hoy nos trae su presentación, Facilidades para la Búsqueda Activa de Empleo. Bienvenida, Ana María. Gracias, Marcela. Gracias por tu presentación y por la invitación. Bienvenidos a todos los beneficiarios del programa Misión TIC a este espacio de aprendizaje. La idea es que hoy tengan claro cómo registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, aprendan qué es el Servicio Público de Empleo, cómo funciona la ruta de empleabilidad y a qué servicios tienen derecho si acceden a esta ruta. Así que vamos a iniciar. El Servicio Público de Empleo, entonces, ¿qué es? Es el sistema articulador de los servicios de gestión y colocación, el cual permite un mejor funcionamiento del mercado laboral. ¿Y cómo se da esto? Ayuda a los buscadores de empleo a encontrar un empleo conveniente según su perfil y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de sus empresas. La dirección, la coordinación y todo el funcionamiento del Servicio Público de Empleo está a cargo de la Unidad del Servicio Público de Empleo, que es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Entonces, esto es muy importante, este panorama general es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que
ustedes se van a registrar al Servicio Público de Empleo. Vamos entonces a continuar. ¿Quiénes prestan estos servicios de gestión y colocación de empleo? Entonces, los presta nuestra red de prestadores del Servicio Público de Empleo, que es una sola única red que está a lo largo y ancho de nuestro país. En el boletín de enero de 2022, actualmente contamos con 234 prestadores autorizados que están divididos entre públicos y privados. En públicos tenemos 69 y privados tenemos 165. Tienen que tener claro que los públicos encontramos la Agencia Pública de Empleo SENA, que ustedes conocen, creo que es la más conocida por todos ustedes. Encontramos las agencias públicas de los entes territoriales, que estos corresponden a las gobernaciones y a, las alcaldías de los municipios, los departamentos, y están las cajas de compensación familiar, conocidas como CAFAN, Confamilia, CONFA y otras como tal. Están los prestadores privados, que están las agencias privadas, estas son conocidas como todos los .com, empleo.com, trabajo.com, ADECO, etcétera. Y están las bolsas de empleo, que en su mayoría estas las conforman las de las instituciones de educación superior, las agencias de empleo de las instituciones de educación superior. Aquí estas tienen una particularidad que solo atienden a las comunidades que están inscritas en su institución, o sea, a los egresados, a los estudiantes y a los que están en esta agencia de empleo. Aquí podemos ver los puntos de atención que tenemos a nivel nacional. Ustedes pueden ver aquí los puntos que tenemos a nivel nacional y que se suman 143 puntos virtuales para dar una cobertura máxima en todo el país. Aquí es muy importante que tengan presente. Entonces, estos son los prestadores del Servicio Público de Empleo y tenemos un directorio de puntos de atención. El directorio de puntos de atención lo manejamos en línea porque mes a mes se va actualizando. Entonces, ustedes pueden ver acá en el enlace que está en azul, www.serviciodeempleo.gob.co/busca-medio-empleo/puntos-medio-atención. Pueden encontrar los puntos de atención y de esta forma se les va a visualizar. Entonces, si yo entro al enlace que les mencioné anteriormente, van a encontrar esta pantalla donde pueden ver los prestadores públicos o los prestadores privados o los prestadores transnacionales. Si, por ejemplo, hacemos el ejemplo, si doy clic en prestadores públicos, entonces se les va a abrir un documento en PDF de la siguiente manera, donde van a poder visualizar en detalle la información de cada prestador y el punto de atención. Entonces van a encontrar esta base de datos donde está el prestador, el punto de atención, el teléfono, la dirección y el correo, ¿vale? Ahí es para consultar los puntos de atención y nuestros prestadores. Listo. Entonces, vamos a retomar. Recuerden, entonces, ustedes a través del Servicio Público de Empleo pueden acceder a los servicios de gestión y colocación de empleo, que esta es nuestra ruta de empleabilidad, que se da de manera diferencial e integral, cuyo fin es la mejora de la empleabilidad del buscador de empleo, atendiendo a las necesidades del empleador y del territorio. Entonces, ¿en qué consiste nuestra ruta de empleabilidad? Tiene cuatro servicios, que es el registro, la orientación ocupacional del buscador de empleo, la preselección y la remisión,
para llegar a la colocación finalmente. Esta ruta de empleabilidad es única, es la misma para todos los buscadores. Y se le brinda a los buscadores de empleo, qué pena, se me cayó el micrófono, y a los potenciales empleadores. La misma ruta. Ya vamos a ver entonces cómo se hacen los ajustes a esa ruta. Y es aquí. La unidad de servicio público de empleo está comprometida con los buscadores de empleo que presentan dificultades para acceder a un empleo formal y para eso creó el modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas en el 2016-2017 y este modelo tiene como propósito fortalecer y ampliar la oferta de servicios de gestión y colocación de empleo de la red de prestadores y la generación de acciones que contribuyen a la mitigación de barreras en la búsqueda de empleo. Para eso, desde la subdirección de promoción, donde yo trabajo, diseñaron estas estrategias de inclusión laboral poblacionales. Entonces, tenemos la estrategia de personas con discapacidad, grupos étnicos, mujeres con enfoque de género, migrantes provenientes de Venezuela, víctimas del conflicto armado, jóvenes, adultos mayores, veteranos de la fuerza pública y estas dos estrategias que están en construcción de reincorporados y personas con alteraciones en su salud mental. Estas son las estrategias que actualmente manejamos. Vamos a pasar entonces ya a nuestro contenido principal porque esto era un contexto general que necesitaba que tuvieran en cuenta para poder motivarlos a que registren su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo y los beneficios que eso trae para ustedes los buscadores y para poder encontrar un empleo formal. Entonces, vamos a ver, en este contenido vamos a ver cómo registrar la hoja de vida en el Servicio Público de Empleo, cómo usar la bolsa única de empleo, cómo usar la app de mi Servicio Público de Empleo y cómo usar el micrositio web que lo lanzamos recientemente en Rútate para el Empleo. Entonces, ¿cómo nos registramos en el Servicio Público de Empleo? Es muy fácil y es muy práctico. Entonces, este es el enlace, el que ustedes ven aquí en amarillo, ese es el enlace al que deben acceder para que les salga esta ventana que están viendo a continuación. Entonces, si es primera vez que me voy a registrar, pues tengo que dar en registro. Acá en la parte inferior, donde está en rojo, registrarme, le doy clic y seguir los pasos que ya los vamos a ver. Pero aquí quiero hacer una observación. Si por alguna razón alguno de ustedes se ha registrado ya al servicio, ya se encuentra registrado, pues debe diligenciar estos campos. Tipo de documento, número de cédula y contraseña y le da a ingresar. Porque es muy importante tener el 100% de la hoja de vida registrada para poder acceder a todas las vacantes y a los servicios de gestión y colocación. Entonces, por eso hago esa observación. Por ejemplo, si yo ya en algún momento de la vida me registré y se me olvidó la contraseña, o sea, hace mucho tiempo no entro y debo actualizarla, la plataforma también tiene un enlace que dice olvidé mi contraseña y deseo recuperarla, que es este amarillito que ustedes ven acá en la parte inferior. Ahí hacen clic y siguen el proceso. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer el registro como por primera vez. Entonces le doy a ingresar, le doy clic y me va a aparecer la primera pantalla. Aquí vamos a iniciar diligenciando el número de documento. Entonces, tengo que diligenciarlo. Perdón, es que bueno, entonces vamos a hacer el registro como si por primera vez. Entonces, le damos ingresar, registrar, y nos va a aparecer esta pantalla. Entonces, nos piden el correo electrónico, fundamental, y la confirmación del correo.
Tienen que fijarse muy bien el correo que ingresan y que sea acorde y que concuerde, porque en el correo nos van a llegar todas las notificaciones de nuestro registro, de las vacantes a las que nos postulamos, de los procesos de selección en los que estamos. Entonces, el correo es fundamental, lo tenemos que tener muy en cuenta. Después nos piden el número, el tipo y el número de documento. También es muy importante que nos fijemos, que lo diligenciemos muy bien y que quede preciso, porque como ustedes pueden ver, la plataforma va guardando los datos que yo voy diligenciando. Y ya en las otras ventanas que va abriendo, ya me aparecen prediligenciados. Entonces, es muy importante que yo correctamente ingrese mis datos. Entonces, ingreso y le doy continuar. Miren que ya aparece prediligenciado, como ven acá. Y aquí ya me pide contraseña de 6 y 15 caracteres, confirmación de la contraseña, los datos básicos, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, sexo. Muy bien. Acá, departamento, municipio, y aquí me piden prestador de tu preferencia. Entonces, en prestador de tu preferencia, por eso yo les mostré el directorio en línea de los prestadores, ¿cierto? Ahí lo pueden buscar. El prestador que está a su alcance, que está cerca, o el prestador que ustedes de pronto les gustaría y conocen más. Que yo vivo en Bogotá y estoy cerca a un punto de atención de Cafán. Entonces, busco en el directorio el punto de atención para colocarlo ahí. Entonces, selecciono Cafán y coloco el punto de atención de Cafán que me queda cerca donde yo resido. ¿Listo? Aquí es muy importante. Este es el registro autónomo al Servicio Público de Empleo de la Hoja de Vida, porque existe también el registro asistencial, que es donde ustedes buscan el prestador y el prestador es el que le hace todo este proceso de registro. Lo pueden hacer de las dos formas. Entonces, yo ya elegí mi prestador de preferencia, el punto de atención. Ya me preguntan una contraseña como de seguridad, que es una pregunta de seguridad y una respuesta. Y tengo que leer muy preciso los términos y condiciones del registro, ¿cierto? Y aceptarlos. Después de leerlos todos, tengo que darle aquí en la parte inferior donde pueden ver el chulito de acepto y términos y condiciones. Y después ya también leo la autorización de tratamiento de datos, porque es muy importante autorizar mis datos para que el prestador y el Servicio Público de Empleo los pueda utilizar. Y los debo aceptar también, chuleando. Ya después me preguntan un código de seguridad, el cual debo también seleccionar para que me quede así. Y ahí sí le puedo decir crear cuenta. Miren que acá nos aparece entonces esta ventana donde nos recuerda los datos que hemos ingresado. Entonces es muy importante que volvamos a hacer una lectura y verificar, validar que sí sean los datos correspondientes, que no esté mal diligenciado el número de documento o que el correo de pronto le falte una letra, no sé, algo, porque los datos ya que creemos acá ya quedan guardados y ya no los podemos modificar. Entonces es muy importante que rectifiquemos a través de este pantallazo que nos saca el sistema. Entonces, si están bien, le damos crear. Si tengo que corregir algo, le doy volver. Entonces aquí, digamos que ya están bien. Entonces le damos continuar. Y en continuar ya nos sale que ya el usuario se registró exitosamente, entonces ya le podemos dar crear
ya nos aparece así, nuestro usuario. Aquí en la parte superior, que pueden ver, les dice bienvenido y el nombre de ustedes. Y ya está para registrar nuestra hoja de vida. Entonces, ustedes van a tener las opciones. Ustedes ven acá, Servicio Público de Empleo, bienvenidos. Van a tener el inicio, mi hoja de vida, que es lo que vamos a hacer, lo que vamos a aprender ahora. Mis oportunidades laborales y todos los que ven, los que visualizan ahí. Entonces, vamos a ver cómo registramos mi hoja de vida. Entonces, como pueden ver, hasta el momento llevamos el 25% porque son los datos iniciales. Esto tiene que quedar al 100% para poder acceder a las vacantes. Entonces, tenemos que llenarlo de la siguiente manera. Aquí le damos editar mi hoja de vida. Cuando le damos editar, ya se nos habilitan estas pestañas que ustedes pueden ver acá, que está en naranja, entonces mi información general, el perfil educativo, la experiencia laboral, la educación informal y los idiomas y las habilidades. Entonces, en la primera, en información básica, vamos a ingresar los datos adicionales que tenemos. ¿Cómo es? Otra vez nos preguntan, sale prediligenciado el número, el tipo de documento y la cédula. Nuevamente nos preguntan, primer nombre, segundo apellido, el número de cédula, el tipo, fecha de nacimiento, país, ciudad y departamento de nacimiento. Entonces, ahí lo vamos a diligenciar. También nos van a preguntar el sexo, si somos jefes de hogar. Nos van a preguntar si pertenecemos a un grupo poblacional como grupo étnico o si tenemos alguna condición de discapacidad o si tenemos alguna condición de salud mental. Entonces tenemos que llenar todo eso y ya después nos preguntan los datos del contacto, celular, dirección y correo nuevamente, aunque el correo aparece prediligenciado. Entonces seguimos, el perfil educativo. Es muy importante aquí, cuando yo estoy registrando mi hoja de vida, tener organizado los certificados de estudio y los certificados laborales, debidamente separados para poder cargarlos, escaneados y listos, y la información pertinente para yo cargar mi hoja de vida. En mi nivel educativo me van a preguntar, pues, por ejemplo, si el bachillerato o el pregrado o el posgrado, me lo van a preguntar individualmente. Entonces me dicen nombre de la institución, título obtenido, fecha de ingreso, fecha de terminación o si está en curso. Y debo adjuntar el archivo del certificado como tal si ya terminé el nivel educativo que estoy registrando. En experiencia laboral, pilas, deben de tener la información de cada experiencia. Por ejemplo, si yo voy a ingresar que trabajé en, no sé, en la Cámara de Comercio de Bogotá, por decirlo así, un ejemplo, debo tener el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono, porque eso me lo van a preguntar cuando yo lo esté diligenciando, el cargo que tuve, la fecha de ingreso, la fecha de retiro. Ahí también está la opción, si actualmente estás trabajando ahí, pues está la opción para marcar actualmente laborando. Y debo también adjuntar el archivo del certificado de la empresa que estoy, de la experiencia que estoy diligenciando. ¿Listo? Entonces, es muy importante que tengan todos estos documentos organizados para que el registro sea más organizado y más fácil. Lo pueden guardar en una carpeta, en su escritorio, en el computador, y así lo van a subir fácilmente. En experiencia informal, aquí pueden subir todos los cursos que hayan realizado. Lo importante es tener también la información del curso, el nombre de la institución donde realizó el curso, el nombre del curso, las horas aprobadas, si lo aprobaron o no, y el certificado del curso también escaneado para poderlo cargar. Deben diligenciar todos los campos. En idiomas y habilidades,
también los idiomas que manejen, inglés, francés, español, les preguntan el nivel, si tienen certificado lo suben y si no, pues no lo suben, y las habilidades con las que ustedes cuentan, que las habilidades pues blandas que ustedes tienen y si las tienen certificadas o no. Eso, ahí termina el registro de nuestra hoja de vida. Le dan guardar y les van a, esta barrita como de energía les tiene que aparecer al 100%. Una vez ya registrada la hoja de vida, entonces ya podrán utilizar esta herramienta que es supremamente importante, que es la Bolsa Única de Empleo del Servicio Público de Empleo, donde van a encontrar todas las vacantes, todas, absolutamente todas, según su perfil o como la quieran buscar, que en este momento les voy a enseñar cómo utilizar la Bolsa Única de Empleo del Servicio Público de Empleo. Aquí pueden ver los enlaces, cómo pueden acceder, y cuando accedemos, el primer paso es busca tu perfil, oferta de empleo. Si tenemos la oferta, el código de la oferta de empleo, pues lo podemos colocar, o el perfil como tal. Puedo colocar mensajero, puedo colocar abogado, puedo colocar ingeniero, bueno, el perfil que yo tengo. El segundo paso es cómo quiero hacer el filtro. Si lo quiero hacer por el prestador, por contrato, por el lugar de trabajo, entonces, o si no quiero ponerle ningún filtro, coloco todos. Y el tercer paso, ya me aparecen las vacantes disponibles, como lo pueden ver acá. Ya me aparecen las vacantes disponibles de una forma general, y si sigo bajando, ya me van a aparecer en detalle las vacantes actuales para el perfil que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero postularme a una vacante de estas, si me interesa, entonces lo que hago es dar clic aquí en el icono amarillo del Servicio Público de Empleo. Por ejemplo, esta de supervisión, le doy clic y me lleva, como ustedes pueden ver, a la plataforma de mi usuario. Y me va a decir, en resumen, los datos generales de la vacante. Lo que solicitan, el perfil, la descripción de la vacante, toda la información como tal. Y aquí en la parte que ustedes pueden ver verde, dice aplicar a esta vacante. Entonces, lo que yo hago es darle aplicar a esa vacante. Cuando le doy clic ahí, entonces ya quedo en la vacante como tal y ya sigo el proceso. Al correo electrónico, por eso yo les decía yo que es tan importante el correo electrónico que esté bien diligenciado, me va a llegar la notificación de que me postulé a esa vacante y todo el proceso que sigue. Si a la empresa le interesó, si fui preseleccionado, si continuó con el proceso y así sucesivamente. Esta es la forma autónoma de registrarme al Servicio Público de Empleo y esta es la forma de registrar mi hoja de vida. Atención, hoja de vida al 100%. Tengo que estar actualizando mi hoja de vida constantemente y no puedo dejar de entrar a mi plataforma más de 3 meses porque si no quedo inactiva para acceder a las vacantes del Servicio Público de Empleo. ¿Listo? Entonces aquí también está la herramienta Micrositio Enrútate para el Empleo. Como les había dicho al inicio, este micrositio fue lanzado el año pasado en el 2021, en noviembre. Aquí este micrositio fue lanzado bajo el marco de la Estrategia de Inclusión Laboral de Estrategia Jóvenes, de Atención a Jóvenes. Y ustedes pueden entrar a través del siguiente enlace y van a encontrar toda la información especializada en empleabilidad de jóvenes. Todas las ofertas, los programas, como los programas para jóvenes, como Estado Jóvenes, Más Jóvenes en el Estado, las condiciones tributarias, todo lo van a encontrar en esta página y también pueden acceder a vacantes específicamente para jóvenes entre los 18 y 28 años. Entonces, este
Micrositio es súper interesante y los invitamos a que lo conozcan y puedan navegar en él y puedan usar toda esta información. También tenemos la app Mi CEP. Esta la pueden descargar desde sus Android y sus Apple. Aquí pueden consultar todas las ofertas laborales. O sea, y lo pueden hacer de una forma muy fácil porque yo ya estoy registrada en el Servicio Público de Empleo. Desde mi celular puedo, a través de esta aplicación, puedo postularme a las vacantes que actualmente están. Y puedo también ubicar los centros de atención donde puedo recibir los servicios de gestión y colocación. Entonces, es súper buena. Y también puedo hacer PQRS, quejas, reclamos, sugerencias. También lo puedo hacer desde mi celular. Es una forma muy fácil y los invitamos a descargar esta aplicación. Muchas gracias, Ana María, por tus indicaciones. Ahora la tarea es registrarse en el Servicio Público de Empleo y acceder a la ruta de la empleabilidad. A continuación, invitamos a Liliana Cortina Flores con su charla Consejos Prácticos para Presentar una Entrevista. Liliana es psicóloga organizacional con maestría en innovación y especialización en gerencia de recursos humanos, consultora senior en temas de innovación y proyectos de talento humano e inclusión laboral. Además, ha sido directora y gerente de selección de empresas temporales a nivel nacional con más de 500 clientes en todo tipo de empresas. Bienvenida, Liliana. Muy buenos días a todos. Soy Liliana Cortina, soy psicóloga con mucha experiencia en temas de selección masiva y headhunter. Quiero comentarles hoy sobre un tema muy importante en los procesos de selección e intermediación laboral. Este tema tiene que ver con la entrevista de trabajo. Espero que estos tips que les vamos a brindar sean de utilidad para ustedes, para que logren gestionar un puesto de trabajo y de esa manera tener esa posibilidad tan importante de autosostenimiento. Bien, entonces hablemos de la entrevista. ¿Por qué es importante la entrevista de selección? ¿Por qué usted tiene que prepararse para la entrevista de selección? Usted no puede llegar a la entrevista de selección sin haberse preparado. Entonces, tenga en cuenta que la entrevista de selección no empieza en la entrevista como tal. La entrevista de selección tiene un proceso de preentrevista telefónica, que es el primer contacto. Y si usted no logra hacer esto bien, puede irse del proceso. También es importante esta entrevista laboral que, como ustedes bien saben, ahora puede ser o presencial o virtual. La famosa entrevista por competencia, ¿qué es eso? ¿Cómo la presento? ¿A qué se refieren? Y también un poco, aunque no sea del tema de entrevista como tal, si lo tienen muy en cuenta los assessment centers. Entonces, ¿cuáles son las normas de este webinar? Nosotros siempre tenemos que hacer comentarios constructivos, que aporte, respetar comentarios de los demás respecto a las preguntas. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos tenido esa misma pregunta cuando teníamos menos experiencia? Y hay que orientar las preguntas que se vayan a hacer para todos los participantes. Recuerden que en el Servicio Público de Empleo usted tiene una ruta de empleabilidad que se refiere a buscadores de empleo y a empleadores. En buscadores de empleo usted debe registrar la hoja de vida con nosotros, participar en el proceso de orientación ocupacional para que le den un plan de desarrollo individual y usted pueda gestionar mejor sus procesos de intermediación laboral. Y también para el empresario, que es el que nos demanda las vacantes y además nos pide a través de las personas que ya hemos preparado y están listas para presentarse a las vacantes, una demanda de hojas de vida para colocar. Después de que el empleador hace esa demanda de hojas de vida, usted entra al proceso de selección o de intermediación laboral. En ese entrar al proceso de selección e intermediación laboral, hay una parte de hoja de vida, pero hay una parte muy importante y es que cuando su hoja de vida es clasificada, usted entra al proceso de intermediación laboral como tal. Y este proceso se accede a través de la preentrevista telefónica.
tiene que tener muy en cuenta siempre en estar pendiente o de su teléfono o de su celular o de su mail, porque muchas veces lo van a contactar con el mail y le van a mandar la cita de entrevista por el mail. Siempre ponga dos teléfonos en la hoja de vida en donde lo puedan contactar. ¿Por qué? Porque si usted se encuentra ocupado en una reunión, usted pone un teléfono alterno de un familiar que lo quiera. Esto es importante decirlo, que ustedes no crean, hemos a veces llamado y la suegra ya no lo quiere y dice, ese no está aquí, y ya ahí corta proceso. Entonces es mejor que usted seleccione muy bien y le avise a la persona que va a colocar su número para que lo contacte en el caso de que usted no pueda contestar. Asegúrese que los contactos sean efectivos. Usted tiene que contestar números desconocidos. No puede entrar en la desconfianza de contesto o no contesto. Si usted está buscando trabajo, usted puede tiene que contestar esos números porque puede ser para la entrevista. Es importante que yo le diga en este momento que hay varias apps en la web y en el internet que le permite hacer un identificador de llamada para que usted sepa si es estafa o no se estafa la llamada y así usted tiene más confianza al contestar. Lleve el control de su hoja de vidas enviadas. Es decir, usted lleva una tablita de Excel, envíe la hoja de vida de esta vacante, envíe la hoja de vida de esta vacante tal día, tal día, tal día. Y así cuando usted lo llame, usted no va a decir, ay, no sé, es que la he enviado tantas veces, sino usted le va a decir, ¿cómo se llama la vacante? Entonces, en la tablita que usted lleve, le pone nombre a la vacante, cuál era la funcionalidad de la vacante y cuál era la fecha. De modo que si usted lo llama, usted puede decir, ay, se refiere a tal vacante y así le ven el interés desde el primer momento. Esta preentrevista telefónica es muy importante, como le venía diciendo, porque usted debe utilizar un lenguaje formal al hablar con la persona que lo está llamando y lo está citando en la entrevista formal. Es decir, conteste las preguntas que le requieren, háblele con tranquilidad y háblele con una formalidad que se necesita, porque el que le está hablando al otro lado no es su mejor amigo, no es su hermano, es una persona que lo está requiriendo para un trabajo. He escuchado en muchas conversaciones cuando se hace ese primer contacto, sí, mami, ¿qué necesitas? No, usted está buscando trabajo. Usted desde el primer momento dice, aló, buenas tardes, habla con tal persona, ¿en qué lo voy a colaborar? Porque usted ya sabe que está enviando las hojas de vida. Eso es muy importante dentro del proceso. De igual forma, usted, además de eso, tome todos los datos de la persona que lo contacta. No es que, ándale, ¿qué habrá pasado? Y yo no cogí el teléfono. No, sino después de que lo llamen y le dicen que lo van a llamar a entrevista, usted le dice, ay, perdóname, tú me quieres dar tu teléfono y tu email por si acaso alguna cosa, yo los puedo contactar de pronto para reprogramar la entrevista o de pronto ese día que usted va a entrevista, que lo tienen citado, se le presentó algo personal, se enfermó y se tuvo que ir para el hospital. Usted puede avisar al entrevistador, no voy a llegar a la entrevista por tal motivo, agradezco mi agenda de nuevo. Así no corre el peligro o el problema de que, ay, qué tipo tan incumplido o qué mujer tan incumplida no llegó a la entrevista. Usted puede avisar, o sea, siempre tenga un cuaderno en la mano donde usted pueda anotar este tipo de datos. Mantenga las puertas abiertas. A usted le ofrecieron una vacante y le pareció que el salario estaba muy bajo. No digan, ¿cómo se le ocurre? Ese salario no es para mí. Usted no leyó bien mi hoja de vida. Más bien diga, mira, ese ya no es mi perfil. Agradezco, me tengas en cuenta para otras vacantes. Mi perfil actual es tal y así usted deja las puertas abiertas. Tenga la seguridad que la persona que recluta va a tener presente que usted está en búsqueda de trabajo. Si usted está en un lugar donde no le entra bien la señal, donde es ruidoso, donde de pronto está sonando la olla expresa ahora que vivimos tanto en la casa, usted busque un sitio donde la comunicación sea efectiva y usted entienda todo lo que le están diciendo. Vamos al proceso de entrevista como tal. ¿Y qué pasa ahora? Que los procesos de entrevista son virtuales o presenciales. Y en las dos ocasiones usted tiene que tener en cuenta que usted tiene que ser puntual. O sea, en ninguna se vale no ser puntual. Si usted no va a ser puntual por algún motivo,
usted, como ya tiene el teléfono del entrevistador, usted lo va a llamar y dice, tengo un inconveniente con el internet, permítame, me voy a un café internet para poderme comunicar con usted. Pero usted, la puntualidad ante todo, si usted sabe que la entrevista es presencial y le queda muy lejos de su casa, salga 2 horas antes, de modo que esté a tiempo cuando lo llame. Vístase de manera adecuada, virtual o no virtual, el entrevistador lo puede ver a través de las cámaras. De pronto le dice el entrevistador, por favor, me trae tal cosa, o por favor, me orienta sobre eso, y usted no tiene el dato ahí. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Usted se va a parar, y si tiene el pantalón de pijama puesto debajo de la camisa, se va a notar en cámara. Tenga en cuenta que las entrevistas son para seleccionarle a usted para un puesto de trabajo, y todo, todo impacta. Tenga fechas de los diferentes trabajos, es decir, ¿yo qué le aconsejo? Tenga su hoja de vida al lado. Y usted con su hoja de vida física, usted va mirando las fechas de tu trabajo. ¿Y cuál fue su jefe? Ay, no me acuerdo, es que fue hace tanto tiempo. No, usted va mirando su hoja y usted va diciendo, fue tal persona, las fechas en que trabajé en esta empresa fue eso, y las funciones que realicé fue esto. Es decir, usted en la entrevista presencial o virtual debe tener toda la información. Ahora una cosa, concéntrese en la charla con el entrevistador. Resulta que ahora muy frecuentemente, según estadísticas realizadas, estamos revisando este aparatico cada 35 segundos. Estamos revisando Facebook cada determinado tiempo. Estamos revisando el internet, así no llega ningún mensaje. Usted no puede prestarle atención a este aparato. Usted se concentra en su entrevista. Si quiere, deje el celular en otra habitación para que usted se pueda concentrar, demuestre que está atendiendo la entrevista. ¿Y cómo lo demuestra? Asintiendo, diciéndole, usted lo que me quiso decir fue tal cosa, o sea, que este cargo queda en tal empresa, ¿sí? Siempre, siempre pregunte el nombre de la empresa en la entrevista. ¿Usted me puede suministrar el nombre de la empresa? A veces le dicen no. No se lo puedo suministrar, pero si se lo suministra de usted, de una vez terminada la entrevista, por favor, prepárese por si sigue en el proceso para cuando vaya a esa empresa a conocer. Si usted lo están llamando para un cargo comercial, entrarse en la página, mirar cómo están las ventas de esa empresa, cómo va, qué es lo que vende, por ejemplo. Esta entrevista de presencial o virtual tiene similitudes en estos aspectos, téngalos en cuenta, también tiene diferencias. Las entrevistas presenciales, como les decía yo anteriormente, si va tarde, llame, apague el celular antes de entrar a la entrevista presencial, no le quite el sonido, no le ponga vibración, porque usted está en la entrevista y le empieza a vibrar y usted le da curiosidad, ¿quién me estará llamando? Mantenga siempre una actitud cordial, cálida, y sobre todo no se ceda en confianza, como les venía diciendo. Esa persona que está al frente suyo, como le decía anteriormente, no es su mejor amiga, es la persona que lo necesita para un trabajo. De igual forma, evite llegar comiendo o en esa forma. ¿Qué es lo otro? La virtual. La virtual tiene que usted también silenciar su celular. Estos aparaticos nos pueden jugar una mala pasada. Siempre que pueda, siempre en una entrevista virtual se pueden presentar se pueden presentar imprevistos, se le puede caer el internet, puede usted no conectarse. Ese día preciso la cámara no le funcionó. Tenga un plan alterno listo. Perdóneme, la cámara de mi computador no me quiere funcionar. Ya voy a buscar la forma de hacerlo por el celular. Busque un lugar tranquilo, busque un fondo adecuado, tenga en cuenta no tener, por ejemplo, ropa colgada atrás, no tener un sitio de mucho tránsito en su casa donde pase mucha gente atrás para que usted pueda estar muy concentrado en la entrevista. Muy segura esta entrevista, al inicio va a ser una entrevista estructurada. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Usted cómo se llama? ¿Cuántos años de experiencia tiene? Cuénteme de su vida, cuénteme de sus aspectos laborales. Entonces, usted en esa entrevista estructurada, lo que yo le digo, tenga fechas y tenga todo preparado. De igual forma, hablemos de la entrevista por competencia. Si es que ahora es entrevista por competencia y yo no sé qué hacen en esa entrevista por competencias. Entonces, usted tiene que tener en cuenta en esta entrevista por competencias que usted siempre le van a preguntar casos. Es decir, usted antes de irse a la entrevista, prepárese.
Tenga un evento positivo escrito y tenga un evento negativo escrito. Tenga un evento donde usted, por ejemplo, si va a ocupar cargos de liderazgo, donde usted fue líder y usted le fue bien con el ejercicio, o si usted realmente está en un cargo, por ejemplo, como montacarguista, y usted haya tenido resultados positivos en su trabajo, escríbalo, porque en el momento que usted le pregunta y con los nervios de la entrevista, usted se le va a olvidar. Si usted tiene esto preparado, usted va a hacer un mejor proceso de selección o intermediación laboral. Es decir, tengo un evento positivo. Alguna vez que yo estuve en tal trabajo, me fue muy bien y los resultados fueron muy productivos. Yo, porque yo organicé, planifiqué, creé cronogramas, no había formatos, entonces yo los creé. Esos son eventos positivos. Si a usted el entrevistador le dice, hábleme de eventos negativos, usted le cuenta, no, una vez llegó un cliente bravísimo y entonces yo lo atendí, le di la solución, llamé a mi supervisor, le comenté el caso y le resolví a la persona. ¿Qué aprendizaje tuve? Qué bueno que no todas las veces puedo salir bien de estos eventos. Usted siempre que le pregunten un evento negativo, intente decir qué aprendizaje tuvo, pero no se vaya así cerradito de que se le va a ocurrir la idea en la entrevista. No, prepare las cosas, tenga casos preparados en su casa, practíquelos cuando tenga una entrevista y váyase a su entrevista más confiado. Sí, en las entrevistas pueden ser por incidentes críticos, que era la que yo le estaba nombrando, de eventos positivos y negativos, o pueden ser otras entrevistas que llaman estar, en las entrevistas por competencia. ¿Y qué sucede en las entrevistas estar? Por favor, hábleme de una situación en donde usted fue líder. Por favor, hábleme de una situación donde usted tuvo que trabajar en equipo y aportó. Son preguntas muy puntuales ante situaciones muy concretas para saber si usted tiene el perfil para un cargo determinado. Entonces, como le digo yo, téngalas preparadas, téngalas listas y vaya usted con el tema hacia ese proceso de selección para que le vaya exitoso. También es importante que a usted le van a preguntar lo que se llaman ahora las competencias duras, blandas, funcionales, digitales. Entonces, es si usted va a decir que usted tiene dominio de programas como el Excel, por ejemplo, y usted lo maneja de forma avanzada, usted va a decir, yo tengo esa competencia en tal trabajo, yo hacía tales labores en el Excel, me pedían que solucionara unas formulaciones largas y podía hacer macros. Así usted demuestra la competencia, ¿cierto? En la entrevista. Si le van a preguntar, ah, sí, ¿usted por qué cree que tiene trabajo en equipo? Porque en todos los cargos que yo he tenido, siempre he colaborado con el equipo de trabajo para lograr los resultados objetivos. Es decir, lleve unas posibles respuestas para unas posibles preguntas que le pueden hacer en entrevista. Y lo mismo ahora, que son las competencias digitales, no voy a decir como yo he escuchado en muchas ocasiones, es que a mí me atropella la tecnología. En esta época a nadie lo puede atropellar la tecnología y tenga la seguridad que usted no lo atropella. Usted como mínimo tiene un celular que tiene un WhatsApp. Es decir, usted ya se puede comunicar en red, ¿cierto? Usted mínimo ha escuchado un curso por YouTube. Usted ya tiene esa competencia digital de comunicación, ¿verdad? O de aprendizaje continuo. Usted mínimo ha hecho de pronto cursos en Sofía Plus. Entonces, usted ya sabe gestionar su aprendizaje, gestionar la información que necesita. Es decir, usted ya tiene esas competencias digitales, aunque no conozca el término como tal. Claro que sí, ya todos tenemos esas competencias digitales. La pandemia y la transformación digital hizo que aprendiéramos sí o sí, y aunque nos falta mucho para aprender todavía, no se niegue la oportunidad a usted mismo en la entrevista. Es importante aquí hablarle de el assessment center. El assessment center también es por competencias. Y este es un ejercicio que le pueden hacer cuando usted va a entrevista. Es decir, lo ponen en grupo, ¿cierto? Lo colocan en grupo y le ponen a hacer un ejercicio para ver si usted tiene trabajo en equipo, si usted tiene liderazgo. Participe activamente en estos ejercicios. Hable en estos ejercicios, pero deje hablar a los otros y concluya con ese ejercicio rápidamente.
Les agradezco mucho su tiempo y espero que estos tips les sirvan y el Servicio Público de Empleo está atento a ustedes en nuestros canales, en nuestras páginas de internet, para que usted ingrese su hoja de vida y nosotros podamos tener su información y promocionarla con los diferentes empleadores que nos buscan constantemente. Tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Liliana, por tus consejos. Ya sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer en una entrevista de trabajo. Para cerrar este taller, quiero pedirle a Ana María que nos diga de manera muy rápida qué debemos hacer, cuáles son esos pasos a seguir para acceder a toda la oferta que se tiene desde el Servicio Público de Empleo. Gracias, Marcela. Nuevamente, entonces, en conclusión, en el Servicio Público de Empleo vas a recibir atención gratuita, ingreso a la ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo y acceso a los servicios, orientación ocupacional personalizada o grupal, acceso a la información para mejorar la empleabilidad a través del micrositio Enrútate para el Empleo, acceso a la oferta institucional de la Unidad del Servicio Público de Empleo, los prestadores del Servicio Público de Empleo y demás aliados nacionales, internacionales, públicos y privados, la preselección y remisión a procesos de selección de personas que adelantan los procesos con los empresarios, perdón, con los empleadores. ¿Y ahora qué debes hacer? Son tres pasos muy sencillos que los invitamos y que esperamos que después de esta charla lo puedan hacer. Entonces, uno, registrar tu hoja de vida en el Servicio Público de Empleo de forma autónoma, como se los expliqué anteriormente a través de este enlace, o asistida buscando en el directorio el prestador de tu preferencia y acercándose a él. Dos, mantener actualizada la hoja de vida en el sistema e ingresar periódicamente, porque esto te mantiene activo en tu búsqueda de empleo. Y tres, consultar ahora mismo la Bolsa Única de Empleo y aplicar a todas las vacantes que sean de tu interés y que pidan tu perfil a través del enlace que ya les hemos compartido. Entonces, los invitamos y que ojalá sea de gran utilidad toda esta información que el día de hoy acabamos de compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Nos ha quedado muy claro lo que debemos hacer. A nuestros seguidores, gracias por acompañarnos en este espacio y por aprovechar esta oportunidad que sin duda les puede abrir oportunidades en el mundo laboral. Los esperamos en una próxima ocasión. ¡Feliz noche! Mintic, el futuro digital es de todos.